Chinchitos y chinchitos, me es el canal Los Sabetis. Mi nombre es Justin. Mi nombre es Trini. Y hoy traigo un nuevo video. Bla. Una vlog. Una vlog. Sencita. Hice ejercicio antes de presentar el video porque si no, no iba a empezar nunca. Son las 9 de la mañana y ya estamos listitas con la Trini y con la rutina de hoy. Calor, madre mía, hoy día hicimos dos estiramientos, dos rutinas de estiramiento y zumba. Que a la Trini le gusta la zumba, así que mira, se subió Panchito allá. Allá, mi cobertor. Mi cobertor. ¿Ah? Ya, deja. Tú vas a buscar ropita. Vamos a tomar, me voy a bañar, vamos a tomar desayuno y tengo que salir a hacer una cosita y estamos. Mi mamá va a hacer cazuela de vacuno hoy día. Así que bacán. Le queda muy rica. Así que eso. Ya, chachita, nos vemos más rato. Ay, María. Chanchita, no les dije, me compré este petito. Un peto, no había más de esto. Había uno y este de la Trini, que es más chiquitito. No había más. Igual me queda un poco suelto. Y calza, me compré dos calzas y la Trini una. Una, hay una polera y la tiene otra polera más. Así que eso ayer se me olvidó mostrárselo. Así que bueno, de ahí, bueno, esto me costó 3.000 y las calzas 1.000. Todas las calzas estaban a 1.000 pesos. Sí. Y las poleras a 2.009, parece. Sí, así que eso. Pero no había más petitos, así que voy a ver si busco en otro lado para comprarme otros colores. Era lo que había. Así que eso, lo bueno de esto es que se seca más rápido. Yo tengo unas poleras también que son así de esta tela, pero tengo que buscarlas en el cuarto. Y el papá va para allá, yo no. Así que eso, ya mis güeras, de ahí nos vemos. Si no está aquí mejor, pues yo acá. ¿A mí? No, igual, a veces se pone así. Me muestra evidencia. ¿Cuándo te estás aquí? ¿Te echaste cafecito? Todo cambiado. Estamos todos juntos. Ahí está uno. No, yo estaba con eso. Mira, ahí nomás. Ahí está la evidencia. Juntadito con la leche, rico esos galletones. Ya, chanchita. Ya tomamos desayuno, me bañé, me estaba secando el pelo, así lo más rápido posible, porque vamos a salir ahora y al final mi mamá no va a hacer nada a la cazuela hoy día, la va a hacer mañana. Vamos, hijo, vamos a ir a la ruca a almorzar y ahora estoy subiendo el video que lo tenía renderizado y todo lo dejé anoche, pero se me había olvidado subirlo y se demora caleta. Aquí me marca 24 minutos que le faltan, pero a veces va subiendo, no, 30 le falta. Renato, no. Y eso estoy haciendo ahora, colocándole los datos al video para subirlo, ¿ya? Y pretendo hacer un vivo, quiero hacerlo por Instagram, el vivo. Quiero intentar hacerlo por Instagram para ir viendo cómo resulta. Así que síganme en Instagram, si no me siguen en Instagram, los Pavetis 5, ya. Chupetelo, hasta que quede chupetito. Hola, ¿cuándo morí? Mira. Ya, chanchita, estamos aquí en Villarrica. Vamos a ir a almorzar a la ruca. Sí, y no saben nada. El Renato dejó la parca en la casa. Yo se la puse. Le puse la parca, le puse el gorro. Yo me subí al auto y dejó la parca en la casa. Se la sacó el porteado.
Así que tuvimos que ir ahí a Tricó porque lo único que está abierto, y tuve que comprarle una parte. Mira. No, pues sí, ahí está la ruca. ¿Sí? ¿Y la llave la tenés tú? Ah, ya. Así que tuvimos que pasar a Tricó, ahora estoy que me hago pis. Así que voy urgentemente al baño y después vamos a almorzar. Ya son como la 1:30 más o menos. Ahí está la ruca. Ahí vamos a almorzar ahora. ¿Qué quieres? ¿Qué? Ya, pero espérate, acá. ¿Le molesta algo en el calcetín? A ver, ¿dónde? Ay, mamá. ¿Qué le molesta? Mamá. Ah, quiere meterse el pantalón. Ah, ya. Ahí en el almacén. Está llegando. Pues yo voy a ir al baño ahí. Ahí está el baño. Trini. Trini, yo voy a ir al baño acá. ¿Van a ir al baño? Ya. Porque yo creo que, no sé si por ahí se podrá entrar. Aquí igual se puede entrar, ¿viste? Pero a la ruca. Ay, Dios. Ya. Es que me hago pipí. Esto en el verano. Sí, esto en el verano está lleno, 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 lleno. Ahora está pelado, pelado, pelado. Sí, y a ver. Ahí está la ruca. ¿Está desocupado? ¿Está desocupado? Y aquí está el baño. ¿Ahí está Mayo? Sí. ¿A qué no te pido? Hola, pero te cagolo. Sí, mi vida. Renato grita. Te cagolo. ¿Ah? ¿Qué? Mamá, ¿qué? Mamá. ¿Sí? Mira esto. Ya vamos. El Renato tomando mamá, todo. ¿Qué? ¿Eso tenía Sofi? Sí, la Sofi. Sí, tenía el ojo. Yo voy directamente al baño. Hijo, vea. ¿Cuál? Ya, ¿cuál quiere? Renato. ¿Ese? ¡Ay, qué lindo! Ya. ¿Le quiere escribir su nombre? Ya. ¿Cómo se llama? Renato. Renato. Hola, qué bueno escribir o que lo tute. ¿Le quiere escribir? Renato. Su hermana, esta guitarra, porque la gente le dice ukelele, el ukelele tiene 4 cuerdas, si tiene 6 ya es guitarra. Ya, muchas ya hijo, gracias. Gracias. Llévela la bolsita. Echa mi guayón, tiene su guitarra. Hola, hola, toca tute. Gracias, chao. Tute una potita, tute. Ah, ya, pero vamos a almorzar. Tute, por favor. Yo quiero probar con otro tute. Ah, miren, aquí compramos las cositas. Aquí la Trini los anillos y aquí mi el porta aro. ¿Qué es eso? ¿Eso qué es? Para tirar flecha. Ah, pesa. Mira, mami. Pero 40. 40 valen esos ponchos. ¿Qué estás comprando, padre? Chanchita, estamos en la ruca para almorzar.
¿Y ahí ahora cocinan dentro de la nuca? ¿Sí? Yo vi gente la otra vez. ¿Y si nos tiramos? Ahí vamos a almorzar. Lo que no sé, Paquita. Hola. Hola. ¿Qué va a comer usted? ¿Y ensalada? De que todo es un secreto. Ah, ya. Yo quiero salmón con arroz. Aprendimos a ver. ¿Dos salmón? ¿Con qué querés? Amor. Arroz, papá. Papá cocía. Con arroz. Sí. Trajeron sopa y piña. Sí. Mira, quiero que te fría. Que te fría al tiro. Sí. ¿Dos? Sí. No, 12 yo creo. Y lo perdemos por completo. Con Pedro. ¿Está rica? ¿Y si no pizza? Mamá, quiero comer ya. A vivir un sueño nuestro. Aunque no sea fácil. No siento lo imposible. Será picante, ¿no? ¿Llevaban ahí un perrito? Sí. Sí, pues si se puede llevar, pero como pasamos a comer, dame la mano, hijo. ¿Es un restaurante? Sí, es comida italiana, parece. Sí, comida italiana. Mamá, Patito puede caminar. Viejita. Mamá, Patito puede caminar acá. Sí. Chanchita, ya nos vamos. Estaba muy rica la comida en la ruca. Estaba rica la sopa y pía sobre todo, así que mi mamá compró 12 sopa y pías para llevar a la casa. ¿Qué quiere? El Renato quiere, ¿puedo sacarse foto? ¿Qué? Ya ahí. Uno, dos. ¡Eso, mi guatón! La manito. La guitarrita. Aquí la llevo. Aquí va mi tía. Llevo yo la cosa. ¿No puedo sacar una foto ahí? No, ya. Cada esquina quería sacarte una foto.
cerrado. Está cerrado, que hoy día está todo cerrado, po. Mira, está lo... Ahí los niños están con la luna. ¿Te apareciste? Mamá, no te va a un bebé, ¿no? Los demás perros se tienen que ir. Tú te tienes que quedar acá. Ya, chanchita. Uy, falta mi pijama y el pantalón de la Trini. ¿Dónde quedó? Ancho el auto. Ancho el auto. Ya llegamos a la casita, estamos con mi madre. Se ve clarita la tele. Se ve en 3D. ¿Pero dentro del baño? ¿Dónde estaba eso? Dentro del baño de allá. ¿Sí estaba abierto el baño? No, mejor estaba abierto. Bueno, por lo menos fue allá. Faltando el territorio. Sí, bueno, donde pilla abierto y como el baño, y aquí todo. Pasamos al molchino también, pero no grabé nada porque el Renatito anda re inquieto. Y me compré un pijama, me compré unas calzas a la Trini con polar adentro porque la ropa del colegio todavía no se le seca. A María, no sé qué vamos a hacer. Meterla a la secadora, ¿no? Y la estufa no, ¿sí? Está muy moja. Está muy moja. No, mira cómo se curvó. Y compré unas plantitas a Luca cada una. Ahí me está llamando mi chancho. Vamos. Hola, chanchita, buenos días, ¿cómo amanecieron? Yo muerta de frío, muerta de frío, hace mucho frío. Así que vamos a prender la estufa con Renato. Para aprovechar este día, despertamos a las 7, pero ya son las 8:13, así que ahora nos vamos a levantar. Voy a poner la estufita para tomar el desayuno. Hoy día voy a hacer ejercicio, pero más tarde. A mediodía puede que haga porque tengo mucho frío y tengo hambre. Así que vamos a tomar desayuno y hacemos sobremesa, chacharíamos un rato y después hago ejercicio. O capaz que haga en la noche, porque hoy día se dan mis papás. Entonces capaz que cuando ya se vayan, yo ahí hago la rutina de ejercicio para aprovechar de estar papá. Con ellos. ¡Mire, papá! ¡Sí, el papá! Ya. Ya, chanchita, vamos a prender la estufa. Miren cómo está afuera. Ay, Dios santo, no, es que hoy día hace frío, hacen como 3 grados, por lo que estaba viendo. Aquí está Panchito. Buenos días, Maicoña, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Yo amanecí excelente. Un abrazo a todas, Maicoña, a Mayaca, a todos. Como 12 horas. Sí, eso es lo que tiene que dormir él para que esté. Yo lo leí porque dije, busqué una información y dije, ¿por qué mi hijo se porta tan mal? Googleé. Y era por. Había una opción que era falta de sueño. De dormir más. Y resultó este día. Las personas igual, que están acostumbradas a dormir cierta hora. Yo creo que eso es. Yo no dormía para nada. ¿Qué quieres? Yo no dormía para nada. ¿Grabarla? Ya. No quiero ponértelo ahí. Ahí ya tomé. Qué lindo. Huevito. Huevito. Más rico el papelito. Así la sirven allá en la roca. ¿Sí? Se ponen dos sopaipillas y una con huevo. Sí.
una palla para ir a tomar desayuno. Oh, se me llenó la memoria. ¿Estás grabando? Sí, se me cortó. Y decía algo negro y dije, ya está. Yo mi teléfono está ya guardeando. Pero guardeando para grabar, no para llamar. Tú deberías tener algo especial para grabar, se puede grabar. Chanchita, les quería mostrar algo, miren, no sé si las mostré, que lo he dicho mil veces, pero parece que no, ustedes miren. Llegaron los pitufos a mi huerta. Pisito, me da cosa, me da como, no sé, me dan ganas como de sacarlo. Aquí está la luna, saluda luna. Miren. Y acá estamos bien. Voy a sacar esa lechuga, la voy a sacar para comerla hoy. Y eso nomás. Miren, los ajos están ahí. Salieron todos los ajos que puse. 1, 2, 3. La acelga. Ahí está. Y hay más lechuga, pero como que no crece nada mucho. Ya. Voy a sacar esto. Ahí está la lechuguita, miren qué linda se ve. Ahora hay que lavarla de nuevo porque como que la separé y todo. Ahora tengo que volver a lavarla. Se ve como fresquita. Sí. Va a comérsela esta. Mira el volcán, qué lindo, lleno de nieve. Por eso está helado. Por eso está helado, sí. Qué bonito blanco. ¿Cómo estamos? Mamá, ¿se ve? Mamá, se ve. Blanco, mamá, blanco. ¿Qué, mi vida? ¿Podemos ir allá a una vuelta? A dar una vuelta cuando llegue el papi, ¿ya? Estamos tomándonos la última copita de Baileys que ya se terminó. Y hoy día es el día real del día del trabajo. Mi mamá está haciendo cazuelita. Ya a mí. Con chocritos, zapatos. Y ahí la lechuguita de la huerta. Muy bueno. Está exquisito. Ya, dejamos Panchito adentro. Ya. Mira, una abeja. ¡Ah! La Trini está adentro. Vamos a poner allí. Dos perros más, pero no se pueden acercar para acá. Yo tengo terror a las abejas donde me picaron. Aquí estamos tomando el... ¿Sí? Yo las mando. Están sacando fotitos. Mira, ahora se está secando la ropa con el sol que hay hoy. Pero la otra semana, puro sol, puro sol. Ya. Ahí están mis padres. Hoy día no le subí nada video a mi güera porque anoche no edité, me dediqué a disfrutar. Me gustaría ir a dar una vuelta para allá en el auto, un poquito más allá, para llegar más cerca del volcán. ¿Podríamos ir después del almuerzo? Sí.
Ya. Vamos a dejar. Chita, miren los quequitos que quedaron bonitos y quedaron muy ricos. Me encantaron. Yummy. Ya, vamos a almorzar. ¿Ese es para Renato? Sí, para la Trini. La Trini aquí. Sí, ese es para Renato. Este es para Renato, que se lo vamos a picar acá. Esta es la lechuguita, tomate. Miren la cazuelita. Ya, mi chanchito, hagamos la bendición. Pues mi chanchito. El que se porta bien va a pasear para allá. A mirar las cumbres borrascosas. Las cumbres borrascosas. Ya. Mamá, señor mío. Mamá, ¿tiene mando todo? Sí. ¿Listo? Toma, hijo. Ya Nordito. Va, Nordito. Va, Nordito, chico. Toma, papi, faltó una servilleta. Ah, Nordito, chico. Ya. Ah, falta la mamá. Ya. Señor mío, bendice nuestro alimento, nuestro hogar, nuestra familia. Que todos estemos bien de salud. Amén. Amén. Mamá, tía, te llegué. Un, dos, tres. ¡Provecho! Mamá, tía, te llegué. No te ya. Yo haga la bendición como la haces tú. Muy rico y muy bonito. Vamos a hacer el cafecito descafeinado en los becos. Porque ellos no pueden tomar el otro café. Mi papi dijo que quería café. Hay un poquito nomás para mi madre porque otro poquito. ¿La loza? Sí. Ya este con la cuchara es mío porque es más fuerte. Y este vamos a lavar un plato más porque estaban los queques. ¿Qué te has conocido? Ah, esa ollita para la boca. Hay que dejar todas las manos. Este de la Sheshi. ¿Vale azúcar, mami? ¿Para mi papi? Leche constante. ¿Qué falta para acá? Este negro. No, papá tiene uno. ¿Sí? Tiene uno. ¿Qué sucede? ¿No? ¿Qué chucha? La curita le dice, no, si es constante, echa menos azúcar, pero... Ya. ¿Qué? ¿Listo? ¿Col qué? Sí. Sonríe. Y la del lago. Ya, chanchita, andamos paseando por aquí. De la tierra. Mire qué linda las nubes, cómo se ve. A investigar los caminos de aquí, de la casa. Ay, ay, ay. Mire que hay un pedacito de terreno. Pero seguí caminando y te perdí porque caí totalmente. A las cumbres borrascosas. Oye, nosotros decimos, oye, no, ya no, el volcán era. Y de repente, miren ahí, qué lindo. De repente se va a despejar y vamos a tener el volcán en... Aquí encima. Vamos a estar mirando para arriba. Yo no lo veo, pero... Está ahí, mira, ahí está. Ahí se está asomando. Mira, ahí lo va a tapar el árbol. El árbol lo va a tapar. Sí. Y después va a estar tapado. Mamá. Qué mi vida. Una nubecita. La nubecita. No, son, no es nieve, no, po. Pero después si se sale la nube, está la nieve, pero la nieve está allá en la punta del cerro. Está muy arriba. No, nosotros llegando allá y sin benzina. No, si tengo. No, pero si tiene. Alcanzamos unos 4.7 kilómetros más. Tenemos, ¿cuántos kilómetros? 183 kilómetros para andar. Ah, vamos, vamos en el 4. 4 kilómetros.
paisano, mira, el paisano. Aquí es de vendértelo todo, ¿o no? Sí. Puede ser porque los que se ganan en el camino a vender esas ollas de cobre son gitanos. Sí, pues además. El tema es que ahora ya no están en carpa los gitanos. Poco, pocazo, vaya para poco. Se ve. Están en casa. ¿Qué cosa? Está tapado de nubes. Ya nos bajamos un ratito. Ah, claro, que había un hoyo ahí, po. Mamá, queremos potar, ¿eh? Se me desabrochó la... Mamá, acá podemos botar algo. Ahí, un hoyo. No, no hay que botar nada aquí. Mamá, ¿qué va a una pata de lila? ¿Una pata de lila? ¿Viste tú? ¿Sí? Ah, que la gente cochina hace eso. ¿Qué? Chanchita, aquí andamos. Me puse gorrito porque está helado y me duele el cráneo. Sí. Hay sol, pero está helado. Ahí en la Trini con Panchito. Ahí Panchito la lleva corriendo para todos lados. Pues. Es que como no cacha, Panchito. No, déjese ahí. La gente cochina que bota cosas aquí, po. Mamá, ¿por qué queda beca? Mamá, ¿por qué queda beca? Hay bichos. Ahí, está lleno. Aquí regaloneando las últimas horas, tapándonos todas las imperfecciones. Oh, regaloneando con mi chancha. Que la voy a dejar. Pero ya chita. Un mes más volví. Un mes más. Sí, un mes más. Sí. ¿Cuándo son las vacaciones de invierno? A fines de junio. ¿A fines de junio? En los primeros días de julio. Nosotros a fines de junio tenemos que tener los promedios listos. Ah, qué caleta. Mayo. Pero pasa volando. Sí, mija. Una Trini comiendo, pero totalmente haciendo fiera. ¿Qué guatón? Mi reloj, guatón, no me lo saque. ¿Ya la tenéis lista ya? Sí. Mami va a hacer una tortilla. ¿Para ponerla en el horno? Sí. Ya. Ya se van mis padres. Despídase de los tata. Sí.
ya chanchita, hasta acá voy a dejar el video. Estoy roja, roja, roja porque hicimos mucho ejercicio con la Trini para botar toda la pena que teníamos las dos. Así que yo dije, yo en mi mente dije, ya aquí tengo que darle con todo en el ejercicio para liberar endorfina y estar contenta igual. Esto. Ya, mi vida. Esto. Entonces ya hicimos la rutina y quedé al día con lo... Bueno, ustedes van a ver dos días, entonces por eso, para que no vaya a pensar que me salté un día en mi rutina, en mi reto de 21 días. He cumplido, he cumplido. Uy, estoy pero roja, roja, roja. La Trini se está bañando, de ahí voy yo. Oh, no, la Trini, Renato, yo. Así que eso, mis papás ya están en el terminal. Le dije que me avisaran cuando estuvieran en el bus. Todavía no me avisan que están en el bus. En el terminal solamente me dijeron... vino el mismo caballero que los vino a dejar, los vino a buscar, así que súper bien, se fueron tranquilitos. Creo yo, no sé cómo irían en el auto, si me extrañaban. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Un fin de semana maravilloso, fin de semana largo, Día del Trabajador, más que celebrado. No puedo pedir más, ¿no es cierto? Con eso ya estoy pagada con este fin de semana. Así que denle like si les gusta este video, compartan, comenten. Suscríbanse si no se han suscrito, activen la campanita, ¿ya? Y nos vemos en un próximo video, mis güeras. Adiós.